Si has entrado a ver este vídeo, seguramente estás pensando en comprarte un procesador nuevo. Y como no, también te has planteado cuáles son las diferencias entre los procesadores, tanto i3, i5, i7 e i9. Así que enhorabuena, amigo, porque has llegado al sitio correcto. En este vídeo vamos a hacer una comparativa sencilla y sobre todo fácil de entender para ayudarte a elegir el procesador que más te conviene para tu PC nuevo. Así que, vamos al lío. Antes de meternos en las diferencias técnicas, es importante entender la nomenclatura de los procesadores Intel. No se trata de una característica técnica, sino de una forma de identificar las gamas de los procesadores, ya que, evidentemente, no todos los procesadores Intel Core ofrecen las mismas prestaciones y el mismo rendimiento. Según la gama y dentro de una misma familia, tendremos unas características y un rendimiento totalmente diferentes. Intel, por encima de todo, busca ofrecer una gran variedad de productos pensando en todos los posibles usos y usuarios. Esto realmente es algo bueno para nosotros como consumidores, ya que nos permite encontrar lo que necesitamos sin tener que pagar de más. Pero vamos con el jaleo. Las principales diferencias entre los CPU de Intel se basan sobre todo en 5 cosas que os las voy a mencionar de forma resumida y posteriormente las vamos a ver de una forma más detenida. Primero, el número de núcleos. Cuanto más núcleos tenga un procesador, más tareas va a poder realizar de forma simultánea. Segundo, el Hyper Threading. Esta tecnología permite que un núcleo físico funcione mejor que dos núcleos virtuales, mejorando el rendimiento en tareas multitarea. Tercero, la frecuencia. Aquí es muy fácil, cuanto más frecuencia tenga, pues mejor. Luego, cuarto, tenemos la memoria caché. Esto también es bastante importante, ya que una memoria caché puede mejorar el rendimiento al acceder a los datos de forma constante. Y luego, en quinta cosa, tenemos la tarjeta gráfica integrada. Algunos de los procesadores, como ya sabéis, incluyen tarjetas gráficas integradas, lo que puede reducir, por así decir, la necesidad de una tarjeta gráfica adicional. O, por lo menos, empezar a utilizar nuestro ordenador mientras estamos esperando a nuestra tarjeta gráfica dedicada. Y sobre todo, si no vamos a jugar o vamos a realizar ninguna tarea muy exigente en cuanto a rendimiento gráfico, directamente te la puedes ahorrar y te ahorra un dineral. Pero bueno, empezamos ya con el tema de los núcleos que ya he comentado antes. En cualquier generación de procesadores Intel tenemos al menos dos núcleos desde hace más de una década. Pero las nuevas generaciones incluyen dos tipos de núcleos totalmente diferentes. Por un lado tenemos los núcleos Performance Core o P-Core o los núcleos Efficiency Cores o I-Cores. Cuanto más núcleos tenga el procesador, más tareas vas a poder hacer a la vez. Eso es bastante sencillo. Los chicos de Intel realmente no son muy constantes, ya sea porque la tecnología avanza un montón cada año y por eso un procesador de décima generación es un procesador totalmente distinto que un i5 de duodécima generación. No obstante, por ejemplo, los Intel Core de undécima generación, conocidos como Rocket Lake y anteriores generaciones, solamente contaban con un tipo de núcleos en particular. Sin embargo, desde la duodécima generación, llamada Alder Lake, se han introducido los dos tipos que hemos hablado, tanto los P-Cores como los I-Cores. Como podéis ver, realmente en Intel no te puedes fiar demasiado porque no se sabe muy bien dónde están esos núcleos virtuales o cuál es un poco su función. Lógicamente estarán dentro de los núcleos físicos, pero bueno, tampoco se sabe el rendimiento real de esas cosas. Cabe hacer una mención especial a los procesadores Intel Core de la serie X. Están diseñados pensando en los creadores de contenido, como podemos ser nosotros. Con estos bichos vas a tener todo el poder de un estudio de grabación en tu ordenador. Puedes trabajar, editar y renderizar a toda velocidad. Y al mismo tiempo, gracias a la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0, puedes llegar a unos brutales 4.8 GHz. Y ojo, pueden venir hasta con 18 núcleos y 36 hilos, que ahí es nada. Adicionalmente, existen otros factores cruciales a tener en cuenta, como puede ser el Hyper Threading, una tecnología que divide un núcleo físico en dos núcleos virtuales o hilos, que eso lo hemos comentado en la tabla. Esta arquitectura divide los núcleos en grupos. Los núcleos de eficiencia se encargan de las tareas ligeras y los procesos, por así decir, que están en segundo plano, mientras que los núcleos de rendimiento manejan tareas mucho más intensivas y cargas de trabajo más pesada. Esta organización se gestiona de manera inteligente gracias a la tecnología Intel Thread Director, que asigna las tareas a los núcleos apropiados, optimizando así el rendimiento general de un ordenador. Esto posibilita que los procesadores Intel de dos núcleos funcionen como si tuvieran cuatro, y así sucesivamente. Aunque el núcleo físico es de forma intrínseca más potente que uno virtual, este aspecto resulta de gran importancia. En consecuencia, es posible lograr una mejora de rendimiento de aproximadamente un 30% por parte del procesador. Entendiendo esto, volvemos otra vez a nuestra tabla y vemos que Intel nos está engañando últimamente. Seamos sinceros. Por ejemplo, un Intel i5 de la generación 12 dispone de 6 núcleos performance y 4 núcleos de eficiencia. Pero ojo, esto no significa que el procesador tenga 10 núcleos. En realidad solo tiene 6 núcleos y 4 de esos núcleos están partidos porque comparten su rendimiento con i-cores. O sea, que solo tiene 2 núcleos de tamaño completo. ¿Te acabas de dar cuenta tú también o no?
Por ejemplo, los núcleos I-Core carecen de esta capacidad de hilos de procesamiento, mientras que los otros mencionados anteriormente, los P-Core, sí que la incorporan. No obstante, es importante señalar que estos núcleos son los únicos con hyper-threading y se activan cuando se enfrentan a una carga de trabajo normalmente mucho más elevada, como puede ser el caso de la edición de vídeo o la ejecución de videojuegos bastante exigentes como lo pueden ser los AAA. Otro punto clave a considerar es la memoria caché del procesador en sí, donde se almacenan los datos que el procesador necesita de forma constante. Generalmente, la cantidad de memoria caché está relacionada con la potencia del procesador. Es importante destacar que el acceso a esta memoria es más rápido para el procesador que acceder a la RAM. Por lo tanto, cuanto más memoria caché tenga el procesador, mejor será para el rendimiento del equipo. Tendremos que fijarnos sobre todo en la caché de último nivel, la L3. Sin embargo, al consultar la tabla de comparación de procesadores, podrás apreciar claramente las diferencias de la cantidad de megabytes de memoria caché. He marcado aquí el i5 de la última generación porque en teoría puede darnos mejor rendimiento que el i9 de décima generación. Más tarde en el vídeo os proporciono las pruebas y a ver qué tal han salido. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer realmente con cada generación del procesador. Empezamos lógicamente con el más bajo, que es el i3, que es realmente un procesador versátil que a menudo pasa desapercibido en comparación con sus hermanos mayores, tanto el i5, el i7 o el i9. A pesar de esto, tiene algunas características muy interesantes que lo hacen una opción muy decente para una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, la tecnología Hyper-Threading es especialmente beneficiosa para los Core i3. En términos de las especificaciones técnicas, los procesadores Core i3 están disponibles en una variedad de configuraciones. Según la generación, lo puedes encontrar en modelos con diferentes cantidades de núcleos y diferentes velocidades, que pueden ir hasta los 3,5 GHz. Y algunas versiones ofrecen frecuencias turbo máximas de hasta 4,5 GHz. Esto significa que incluso los modelos de i3 más asequibles ofrecen un rendimiento bastante competente que muchas veces no te hace falta mucho más. Y ahora vamos a ver las diferentes maneras que puedes aprovechar un ordenador con un procesador Intel Core i3. Pero antes que nada, también tengo que mencionar que la propia marca Intel posiciona a los i3 como los procesadores que consumen muy poco y sirven para las plataformas portátiles. En el propio listado de Intel podemos ver que tienen 14 versiones i3 de la última generación y de allí solo 3 versiones que son para ordenadores de mesa. Entonces, la conclusión es, si básicamente estás buscando un dispositivo portátil para tareas que no requieran muchos recursos, pues lógicamente los i3 son una opción bastante interesante. Sirven para estudiar, puedes realizar tareas que involucran tener múltiples ventanas del navegador abiertas mientras trabajas con los documentos, notas, presentaciones, consultas y todo eso sin experimentar ningún tipo de ralentización. También, obviamente, sirven para tareas laborales, desde hojas de cálculo Excel hasta programas especializados como el SPSS o herramientas para community managers como HotSuite. Un ordenador con i3 es más que capaz de manejar estas aplicaciones de manera muy eficiente y en absoluto te vas a quedar corto. Y como no, tarea multimedia. Puedes disfrutar de películas y series en servicios de streaming como puede ser Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus o el mismo YouTube sin problemas de rendimiento. Y recuerda, con lo que consumen estos procesadores i3, comprando un portátil bueno te puede durar la batería tranquilamente todo el día. Y ya nos queda el tema de que si sirven para gaming o no. Pero, a ver, pueden servir, pero no esperen muchísimo FPS. No están diseñados para juegos de última generación. Con un Core i3 te puede proporcionar una experiencia de juego decente para títulos más antiguos y juegos casuales. Y luego para temas de emulación. Un i3 puede manejar emuladores de consolas antiguas con facilidad, brindándote acceso a una amplia biblioteca de juegos clásicos. En resumen, el i3 ofrece equilibrio sólido entre rendimiento y sobre todo el precio, lo que lo convierte en una excelente opción para estudiantes, profesionales como puede ser yo, que no estoy más tanto en temas de edición, o cualquier persona que busque un rendimiento adecuado para tareas cotidianas en su ordenador. En cuanto a los procesadores, Intel Core i5, que son mundialmente conocidos por su versatilidad y su equilibrio en términos de rendimiento, se sitúan en un punto medio entre los i3 y los i7, lo que los convierte en una buena opción para una gran variedad de usos de un ordenador. Y ya, hablando de las especificaciones técnicas, los procesadores Core i5 también están disponibles en una amplia variedad de configuraciones. En cuanto a temas de productividad, son ideales. Y por otro lado, si trabajas con diseño gráfico, edición de imágenes o producción multimedia, un i5 te ofrece un rendimiento bastante sólido. Puedes ejecutar programas como puede ser el Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y muchas otras herramientas de forma bastante fluida. Con respecto a los juegos, si bien no están diseñados específicamente para juegos de alta gama, los procesadores i5 son capaces de manejar la mayoría de los juegos actuales con un buen rendimiento. No es perfecto, pero más o menos se puede jugar. Los juegos casuales y de nivel medio funcionarán sin problema, y algunos modelos i5 pueden manejar juegos más exigentes con tarjetas gráficas dedicadas. También, como es evidente, puedes disfrutar de películas, series en alta definición y hacer retransmisiones en vivo como puede ser en Twitch y sin ningún tipo de problema. Además, se puede trabajar con contenido 4K de forma bastante eficiente. Para un usuario medio,
y bastante más diría yo, estos procesadores son realmente los que tienes que elegir, salvo que solo navegas por internet y poco más, que me quedaría en este caso con un i3. O si ya juegas como un campeón o editas como un pro, pues ya no iríamos lógicamente a cositas más fuertes o procesadores i5 de última generación como la 12 o la 13. Pasamos ahora con los i7, que estos procesadores ofrecen un rendimiento jodidamente alto para tareas muy exigentes. En términos de frecuencia alcanzan unos 5,20 GHz. La capacidad de caché es impresionante, 30 megas de Intel Smart Caché. Pero cuidado, porque esta potencia hay que pagarla. Los i7 pueden llegar hasta 220 watts de potencia, lo que significa que estos procesadores requieren una buena refrigeración, o sea, estar metido en un frigorífico. Y ahora los i9, que son top de top, mega top, como si fusionara a Ronaldo con Messi. Y sobre todo vas a notar la diferencia si lo comparas sobre todo con un 7. Ahora lo que vamos a ver es los resultados de las pruebas que hemos realizado. Aquí os pongo todas las pruebas con una RTX 4070 Ti, que es la mejor gráfica de ahora en relación calidad-precio o FPS por euro, o en cuanto a rendimiento o consumo, lo que prefiera. Pero es la mejor gráfica, en mi opinión. Así que vamos a ver los juegos en resolución 2K con los ajustes altos. Y aquí tenemos la gráfica, tanto del Valorant a 2K con los gráficos altos como la del Warzone 2.0 a 2K con los gráficos altos. Pero una cosa curiosa es que el i7 13700K da mejores resultados que el i9 12900K. Y otra cosa que me sorprende es que el Core i3 12100F nos da un mejor resultado que, por ejemplo, el i9 10900K o que el i7 11700K. Y lo mismo ocurre aquí. Como podemos ver, el i5 12600K nos está dando mejores resultados que un i9 11900K. Eso lógicamente quiere decir que los procesadores pues, son cada vez un poquito mejor y están de forma más eficiente. Y como resumen, podemos sacar que después de tres generaciones, pues obviamente los procesadores mejoran y merece bastante la pena, digamos, tener las últimas generaciones de procesador en comparación con la décima o con la undécima. Entonces, ya para resumir y terminar, i3 nos sirve para tareas básicas: navegar, trabajar con documentos, ver pelis y cositas así. Con un Core i5 puedes ejecutar algunas aplicaciones intensivas, como puede ser Premiere, y vas a ver mucho más beneficio en juegos. Y los i7 de escritorio, sobre todo los más recientes en particular, ofrecen más núcleos e hilos, así como frecuencias de refuerzo por encima de los 5 GHz. Y para edición de vídeo y audio, pues lógicamente un i7 es ideal. Si quieres jugar, navegar por internet y sumergirte en aplicaciones como Premiere o Photoshop, quédate con un i5, asumiendo que tienes una GPU decente que lo respalde. Una GPU me refiero a una tarjeta gráfica. Aquellos que utilizan aplicaciones profesionales con frecuencia, recomendaría optar por un i7 o incluso actualizar un i9, especialmente si se trata de gráficos en movimiento y simulaciones en ejecución. Así que nada más, queridos amigos, espero que os haya molado mucho el vídeo. Ya sabéis que cualquier pregunta la tenéis por aquí abajo. Nos vemos pronto. Hasta luego.